estoy como el cadáver. ¿De qué culpa tiene el niño con su calzón rojo? ¿Qué pasó, hermano? ¿Ya o qué? ¡Saluda, güey! ¡Vámonos, vámonos! Y allá van mis compas, miren todas las motos. Ahí van en el remolquito rumbo a Ecocentro, toda la banda de lentos. Mira, vamos a darles alcance. Checa, checa, checa. Ahí están. ¡Qué bonito! ¿A poco no? ¡Qué pinche precioso ahí! Las motos. Está padre. Está padre, mira, allá va otro, no sé quién sea. Allá va otro locote. A ver, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? No sé quién sea, pero también trae moto. Seguro, seguro, ese también de... ¿Esa qué es? ¿Una BM o no lo ubicó? Sí. ¿Se saludaron? Ah, sí, se saludaron. A ver quiénes son, deja ver quién es. Te digo que todos vamos para allá. A ver, vamos a ver quién es. Ya vamos llegando aquí a la barbacoita de Santiago. Yo tengo mis dudas, ¿eh? A veces me ha gustado muchísimo y a veces no me ha encantado tanto. ¡Tope! ¡Ah! Ya. Aquí tenemos un lugar, mira. Aquí está bonito el lugar. Bueno, ahí está también el Tano, el mamado. A ver, déjame, creo que tenemos un lugar acá adelante. A ver, creo que sí. Vamos a ver. Mira las motos de todos. Ah, sí, aquí está bien. Ah, aquí está la camioneta del viejito, mira. A ver, vamos a bajarnos. Chécale, todos estos pues van para allá, ¿no? Esa camioneta es del... Obviamente. Pues ahí está hasta la del Neto, es de Neto Zárate. Y aquí nadie sabe qué trae este pinche anciano, porque trae tapado, pero trae las motos. Aquí hay motos. Vamos a saludarlos, a ver. Vamos a ver. Qué pedo. ¿Traes uno? Sí. Mira, ahí está el viejito. ¿Cuántas personas son? Dos, pero con ellos. Ah, ya vienen ahí. ¿No viene conmigo, eh? ¿Qué pasó, pa? ¿Quieres un saludo o qué? ¿Quién eres tú, pendeja? Nadie, un desconocido. Saluda a la banda. Saludo, banda. Qué pin. Anda ahorita sin desayunar el viejito. Ahorita lo grabamos. Y dije, esa espalda se me hace conocida porque la he tenido así. Ah, no mames. ¿Qué pasa, güey? Pues aquí, güey, saluda a la banda, güey. La bandita. Mira. Estamos en la barbacoa. Pura proteína, güey. Sí, papi, mira. Y la gente, mira. Mira. Ese, la bandita, papi. Él es el que se aventó en el Tequesquitengo de pura jeta en el. Bueno, publicidad no pagada. Publicidad no pagada. Un taco de barbacoa, otro consomecito, un agua de guanábana, un viejito. ¿Cómo estás, este viejito? ¿Ya tienes ganas de saludar a la banda o no? No. ¿Todavía no? ¿Hasta el rato? En la punta. Oye, güey, puse el teléfono de una señora, una viejita, güey, porque me equivoqué en poner tu número la vez pasada. ¿Ves que no puse bien tu número? De las mochilas. Y puse el número de una viejita, güey. ¿Marcando? Sí, güey, le marcan un chingo, güey. Sí se le puso. Sí, déjalo. Y se vio acá el. No mames, pinche mamado, estuvo sabroso ese beso, ¿eh? Ya se, a ver, el otro. ¡Ay! Besito. Vámonos ya. Sí es. Sí es, putísima. Me gustan los mamados jotos. Pero él no es joto. A ver. Soy joto porque me la ando. Sí. Ay, sí quisiera, bebé. Pero, ¿qué sientes estar tan mamado, güey? La neta, ya fuera de mamada. No digas. Sí, le gusta, ¿va?
Sí, sí, luego le gusta. Tragando mi dedo. Ya sé, permiso. Ah, sí, cierto. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Bueno, ya acabamos de echar el tacuache. El Joelito ya se adelantó porque tiene que bajar moto y demás. Yo como no, o sea, pues vamos saliendo de aquí, de la barbacoita. Ya se adelantaron esos compas. Mira, ahí están más motos. Pero, pues ellos no van tan rápido. Nosotros sí podemos ir potentes. Vámonos. Vámonos, compota. Es que está pesado. Vamos a alcanzar a las compotas. ¡Qué bien me recibió! ¡Qué bien me recibió! Dice. Checa, checa, checa todas las motos que van para allá. Mira, acá hay otra. Y bueno, pues nada, compotas. Déjenme, les iba llegando acá a la última Madrid Centro. Y bueno, vamos a empezar por la madre, todo chingón. Aquí voy a bajar la lunita, vamos a grabar unido con el drone y toda la chingada. Vamos a hacer una saga aventura. Entonces vamos a ir en la moto y vamos a bajar el drone. La carrera tantito, vamos a ver. Vale, vale. Mira qué es lo que mi gente. Qué es lo que mi gente. Mira, vamos llegando aquí directamente al Autódromo de Ecocentro. Ahí está derechito donde hay esa torre que dice Coca-Cola y esa madre. Ahí viene siendo el Autódromo. Ahorita vamos a llegar a este lado, por allá, por el, por acá, pues, por la derecha. Y bueno, pues ahí le, ya estamos cambiando. Bueno, pues ahí tenemos la entrada y nada, pues vamos a estacionar el carro. Esperemos de encontrar todavía mucha gente que va llegando para descargar las motos. Y pues nada, son las 9 de la mañana, no se alcanza a ver ahí. Y pues vamos a darle gas, vamos a darle gas. Mire usted que aquí al lado del lote de autos, aquí a hombre, hostia. Aquí al lado del lote de autos está la entrada para el ecocentro y no se tiene usted que estacionar aquí. Usted va derecho y sigue así, después la para allá y así. Así llegamos, ahorita vamos a ver cómo llegamos a llegar. Para toda la gente que no conoce los carros, bueno, esos son carros. Cuatro ruedas, todos, casi todos. Eso de ahí es un muro. No sé para qué te he construido, pero esto de ahí es un muro. Eso que va volando ahí arriba es un pájaro. Eso de ahí es de un pájaro, de ahí, aunque no. Usted no se va a tener que estacionar de este lado. De este lado no se estaciona. Usted va a hacer acá directo donde voy yo. Mira, aquí va a dar vuelta la. Aquí le va a dar a la izquierda. Deje nada más que no se me mete, tío, que está volteando para otro lado, voltea para acá, derecho, hermano. Entonces usted va a meterse aquí abajo, va a pasar por abajo de una pista, un puente y. Aquí está, mira, aquí vamos a ir para abajito. Aquí vamos, mire. Aquí está todo bonito. Esto que ve aquí es una caja de pájaro. Del pájaro que estaba volando ahí me hizo una gracia increíble, desgraciado. Aquí vamos a dar vuelta a esta curva durísima aquí. Y después vamos a dar la derecha, porque si lo va a la izquierda me salgo. No se puede. Ni un Jeep pasa por ahí. Ni una Ghibli, ni una Suzuki, ni nada. Y después llegamos acá a la autónoma. Aquí vamos a ver la camioneta estacionada de la gente. Yo le voy a dar para acá. Para meterme así derechito. Ahí está todo de madre. Mira, ahí está todo cotorreo. Ahí está. Ay, estoy grabando el carro. Hago soy yo ahí. Ahí está todo. Ahí está toda la banda ya. Hoy estamos a poner el carro por ahí adelante. Vamos a meter. Yo creo por aquí. Sí, por aquí. Vamos a dar así. Después le voy a dar a la derecha. A ver, déjame. Ay, guau, aquí. Asuma. Sí, una rampita aquí. Sí, la rampita. Y después le voy a dar así. Y creo que ya no voy a caber yo. No sé si voy a caber.
whips in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm all the best. Cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million bow. That's whiter than what's spilling down your throat. The phantom, exterior like fish eggs. The interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his ed. Killer with the B, I know killers in the street. With the steel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit. Tryna ask me shit. When my for your vest, they ain't gon' pass me shit. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you fuck a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Famosísimo lápiz. Ay, ¿cómo está, amigo lapicito? Si viene a dar cátedra, va. Un saludo para mandarle al Arqui Landel, Alonso Landel y al Arqui Mendieta y al ingeniero, al contador. Y al contador, cámara. Otra vez, me lo saludas, güey. Oh, yo te lo saludo, mi buen presi, cámara. Ay, mira, el pet. Acá el Kevincito, pura bandota bien chida, hombre. Déjame estaciono, tengo que echar cotorreo. Hola, hola. Saludos desde Querétaro. Desde Querétaro. Ay, aquí no estamos en Sinaloa. Ah, no, sí. Sí, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Hijos de la chingada. Hoy sí corran, perros. Hoy sí corran. Oye, a la gente le gustó cuando le dijiste, hijo de tu chingada madre, cállate. Hijos de su chingada madre. A ver, haz que todos te volteen a ver, güerita. Hijos de su chingada. Cámara, empiézale, Tony, empieza el cotorreo. Ahorita porque ando un poquito malo de la garganta. Ah, ¿viene solo? No sé si, no, mi mujer está, se puso mal hasta acá arriba. Pero no sé si se acuerdan que se me perdió mi llave y al otro día tuve que ir por la moto, me puse bien puto sí, malo. Sí, 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 te pusiste porque, malo por perder la moto. ¿A qué andamos? ¿A qué pues andamos? Pues es que Tony también, vamos, mamá. A vamos a darle. ¿Eh? ¡Ese mamado! Sí, de... ¡Cállate, maldita bolsa de agua! Oye, pero veo a todos trabajando y a ti haciéndote bien, güey, ¿eh? Pasas tu 10. ¿Qué le hiciste a tu moto, qué, Tony? ¿Qué le hiciste? ¿De track? Ahora la pusimos de track, bebé. Vamos acá. ¿Qué pasó, bebé? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Aquí mi Yobas, mi compadre Yobas. Ah, sí, como chingados, ¿no? Tu puta cita, güey. La mamá. Amado. Su mordidón de nalga le dieron el bicho, Joel. Su mordidón de nalga. Que sí le dolió. Sí le dolió. Saludos al Neto y a toda la banda de Lentos Bikers desde Querétaro. ¿Qué pasó, mi Kevincito? ¿Ya darle o qué? Pues vamos a ver qué tal está, ¿no, Neto? O sea, vamos a ver, así algo. ¿Vas a entrar o qué, Neto? No, ahora no, fíjate. Me voy a ir un poco temprano, pero pues yo vine a verlos, a grabarlos, a disfrutar con la bandera. Aquí está Motor Racing. Chécate qué teamzote traen. Traen acá el escenario, ¿eh? Que va a haber una obra de teatro, ¿qué? Chécate. Nada más. Está choncho, güey. Son unas poquitas motos, ¿no? Poquitas. Oye, y tú tienes también un Joelito, ya vi. Míralo, ven. Mira, Joelito. ¡Ay, qué bonito! Mira eso. Es el papá de todos, dice. Es el Joelito. Ese también tiene a su Joelito, nada más que se ve joven. El mío ya es un viejo, ya acabado, ya. Degradado, ya. Ya, que se vea, sí, Tony, ya, reviéntalo. Que se vea, pelea de inválidos. Ahí está, viejito, ¿qué? Ahí está. Ah. Anda diciendo groserías el pinche Tony, güey, en el video pasado. Bien grosero. Regresen mi llave, primero. Oye, ¿tu llave no la encontraste? Pinche duplicado. No mamen. Tírasela. A ver, ¿quién verga la tiene? Pásenle mi llave, no sé. Tírala. Pero miren. A ver. Ya no prendió.
algo bueno, mamado. Ahí va. A ver, ¿cuál es? Es la que le dijo a... Yo soy quien me cuando te encuentras miedo. ¡Ay, qué bonito! Ay. Es que ahora sí siento feo, güey, por eso me ando tapando, güey. Ya los conozco, son culeos, son, sí. Yo soy quien besa a tu esposa. Ay. Ya luego las perdieron. Ay, velo. Así quedó su llave. Bueno más, muchachos, bueno más, qué pinche chulada de fotos. Estas madres son hermosas, cabrón, hermosas. Mira. Mientras que estás roncando, si sí estás guapo, Tony, pero vino. Échame. Gracias, rico suave. Chéquense esto, muchachos. Mira nomás. Qué cosa tan más chingona, güey. La del baladés. Mira nomás. Puta, esta Ducati se ve hermosa, cabrón. Y era hermosa la pinche. Ay, qué bonito es tener. Para el precio, la del precio. Donde quieras. Para no tener que decir. Wow. Oye, precio, a ver. A ver, váyanse. ¿Hablan? Casi escuché como me decían: hola, Neto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Te gustó? ¡Ew! Una foto, por favor. Sí, claro. ¡Oh! Jorge Sirrek. Muy bien. ¿El mejor fotógrafo o no? La neta. Sí, se dice que sí. No, se dice sí, chingueso. ¿Cómo corre el barreto? ¿Quieres una foto con el anciano? Sí. A ver, vamos ahí. Me regalo una foto, señor. ¿Cómo se saca de pedo? ¡Oh, qué tranza! ¿En cuánto? ¿A cuánto costa? ¿Cuántos vas a tomar? 200 pesos. 200 pesos. Neto, que chinga su madre. ¿Por qué? ¿Pendejo tienes? Si es un pendejo ahí. Ándale, la foto. Yo no la voy a tomar, yo nomás estoy grabando tu cara de pendejo. Foto. Anciano famoso y guapo, mira, velo. Mira, hasta para su patita, tíralo. Mira. Deja eso, Antonio. Oye, papi, ¿cómo estás? Ah, el Tony. O sea, ¿te cae bien este? ¿Te cae bien este señor grosero? ¿Por qué te cae bien el señor grosero? Aquí del cañón, en todos los tracks, ¿sí? Esperándonos a ver, a que llegáramos. Y aquí estamos con él, visitándolo. Gustazo. ¿Por qué te cae bien, Tony? Cuéntame. Por hijo de la chingada. Más o menos. Ahí está. Ni siquiera bien ni mal. O sea, más o menos. Ahí me dio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo chido? Hola. Bienvenido. Tony el famoso. ¿Ya conocen a mi abuelo? Mi abuelo. Todavía corre. Esa. Buena. Saludos. Con ganas. ¿Qué volé? ¿Qué traes ahí? Ah, no manches. Pónsela de una vez. Carajo.
Pónsela, pónsela, de una vez, pónsela. Carajo, papá. Póntela, hermano, póntela, póntela de una vez. Joel caritativo. Un señor de la tercera edad, de esos que tienen dinero y regalan cosas. ¿Ah? A ver la gorra, a ver la gorra. Esa es toda. Ahora. ¿Qué opinas? ¿Qué le dices al viejito? Que gracias. Que chingues a tu madre. Oye, güey, hoy. Como agradecimiento, dice. Un saludito a su mamá. Un saludo a su mamá, sí. Foto. Pues qué buena onda del viejito, mira, porque él es súper seguidor y habla con Joel, entonces pues. Chulada, chulada. Ay, sí. Chécate ese porte, chécate esa personalidad. Carácter. Ahí viene. Guarden las carteras, carteras y celulares. No, pues ya, güey, ni pedo. A ver. Ahí está. No, sí, de nada, gracias. Bueno, pues ya estamos en este domingo 7 de julio. Estamos aquí en el evento de los Ventos Biker. Por cierto, un saludo a toda la bandota, a Aquiles, al mismísimo Neto Zárate, a todos los que hicieron posible este evento. Estamos aquí supervisando su seguridad y bueno, pues así vamos a estar. Les mando un saludo, soy Sócrates Juliarás, el sensei del motociclismo en el Autódromo de Querétaro, en el Campeonato Racing Bike México, en dos categorías, en 600 y en 1000 centímetros cúbicos. Saludos. I'm finished like this.
pelotazazazazazo. ¿Cuánto tiras aquí de concentro? Lo mejor que he tirado después de 21 años son 59.7 segundos aquí adentro. 59.7. Es una recomendación para los pilotos. Gracias. Fíjate que quisiera aprovechar tu presencia de antemano. Qué bueno que hay esta sinergia con este motoclub, que es el de los netos, y aprovechando que también tienes tu canal y todo esto. Sí. La verdad es que he visto todo lo que haces. Alcanzamos información a todas las personas, o sea, no vamos hacia un segmento. Y aquí hay algo importante: hay mucha gente que está de aquí de Tres Marías, que sale a Tres Marías. Lástima de que ha habido muchos accidentes de manera frecuente. Sin embargo, este tipo de eventos es para, como quien dice, que saque la adrenalina a toda la banda, que pueda practicar su motociclismo en un entorno seguro, porque pues al final de cuentas es más seguro que en la carretera. No quiere decir que nunca va a haber accidentes, ¿no? Pero aquí entre todos, bien o mal, le pueden alcanzar a medir un poco más, porque aquí sí se puede desarrollar más velocidad. Entonces, la verdad es que te felicito por todo lo que has estado haciendo, sí lo vemos de manera frecuente. Y bueno, después de 21 años estar compitiendo en diferentes modalidades, 2014 con la Pulsar, con el trajo Bayash, con estuvo Chicho el Pulso. Después estuvimos corriendo 600,000 centímetros cúbicos. Hemos ido a representar a México en el 2013 a Uruguay, en el latinoamericano, que terminamos quinto lugar. Hemos ido a Austin a dar prácticas de motociclismo, hemos ido a Laguna Seca a entrenar al dueño de Onos. Hemos estado ahí dando unas vueltas. Actualmente compito en dos categorías, es en 600 con mi amigo Eric Sánchez, que bueno, es un entusiasta del motociclismo. Su hijo falleció en Pachuca. Se llamaba Eric Sánchez, era un pilotazo, un súper talento. Falleció con 18, 19 años de edad. Entonces, ahora estamos ocupando esa, nos está invitando a su categoría, donde compito con Rigo Salazar, el colombiano. Y en la categoría de 1000, exacto, nada más un campeón también iberoamericano, ¿no? Y ahora estamos también en la 1000 centímetros cúbicos con el escudería Onos. Y pues bueno, hemos andado de aquí para allá. Afortunadamente me hacen el favor de invitarme a coordinar, y ahorita nos vamos a meter un ratito ahí en la moto. Vamos a grabar también, grabo, y se lo voy a pasar para El chingón de chingones, les voy a presumir ahorita cómo corre, me pasas tu video. Sí, claro, por supuesto. Un saludo, acuérdense, rodar en lugares seguros, en pistas, no compitan en la calle, no compitan en la carretera, no vale la pena. Acuérdense que hay gente que nos espera, familia, perro, amigos, familiares, madre, padre, lo que sea. Entonces, acuérdense, la pista no es el lugar correcto. Yo ya lo hice hace 25 años, también me caí, me accidenté y la verdad es que no vale la pena. De acuerdo, ya saludos. Escucharon cabrones, ¿eh? Saludos. Eso. A toda la banda. Sí, yo creo que sí.
compa, la neta es que este pedo está cabrón. Mira el mamalón, mira el mamalón. El mamalón es él. Checa. Ya rebasó a todos, ya les dio la vuelta el mamalón. Ah, el mamalón está muy cabrón. Mi mamalón, yo sé que estás viendo esto, güey. Güey, eres una ultra macro archirre contra riata, güey. Estás cabrón, amigo. Estás, pero puta. Ya vi cómo le diste la vuelta. No, mamalón, estás cabrón, amigo. Ya no aguantan, ya. ¿Ya estás cansado, mamado? Ya estás cansado. Préstame la memoria, güey. ¿Qué se siente entrar en un track, güey? ¿Qué se siente? A ver, vean cómo se sube la gente. O sea, ahorita estamos, ¿qué? Como a 57 mil grados y ve, todavía con traje. ¿Qué se siente, güey? ¿Chido o no? Muy perro. Huevo. A ver, ¿qué se siente entrar en un track? Mamá, me está chido. Muy verga. ¿Se la recomiendas a la banda? Muy cabrón, ¿verdad? ¡Ah, preciosura! ¿Se lo recomiendas a la banda o entra a un track? No mames, mucho, güey. Definitivamente, ¿verdad? Bien cansado, güey, mucha dedicación. Muy cansado, sí. Vale la pena, 100%. Y las curvas, no es otro pedo. Aquí sí, sin miedo. ¿Qué le dices a la banda acerca de los tracks, güey? ¿Está chido o no? Sí, no mames, güey. La neta está bien cansado. Sí, está cansado. La neta está de huevos. La adrenalina que sí sube al 100, güey. Sí, 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 sí. Poca madre, güey. Un poco difícil las curvas, hay que bajar la moto, güey. Y ya te metiste avanzados, güey. Ya voy por avanzados, ahorita ahora sí ya, pa' pronto. A darle duro. A huevo, Tony. Mamado, ¿le recomiendas a la banda los tracks? Chingoncísimo, súper, súper, súper recomendado, güey. Desestrés. Otro pedo. Aquí se le puede dar, mira. No, pues toda, güey, toda. Pero cansado. Sí, un poquito, güey. La neta es que llevamos 4 tandas, güey. Ya, güey, ya después de 4 ya está perro. Y ya pega, pero ya estamos descansando. Ah, huevo. Expertos ya. Huevo, huevo. Ice Cube. ¿Qué pasó? ¿Le recomiendas a la banda los tracks? Oye, amigo, ya hay que evitar la carreta. No estamos expuestos a los accidentes. Y aquí sin pedo, ¿verdad? Aquí a cuánto puedes derrapar, pero no la... No pasa nada. ¿Cansado? Cansado. Con la pata que ando mala, pero pues ahí ya andamos al 100. Pero ya te vi dándole bien duro. Gracias. A ver. Son 4 tandas, igual recomendado o no. 4 tandas, súper recomendable aquí. Cartódromo, ah, a ver, espera, déjale igual al sensei. No mames, hoy por hoy, pinche mamalón. Neta, sácatela, mi mamalón. Te la vamos a succionar. Crómasela. No, es que no mames, güey. El Arias ya le dio bien duro. Se llevó la copa. Hola, güey. Copia iniciación, sí. Ay, le raspaste ahorita, te vi con una piedra ahí. Agarré. Le di con una lija, ¿vale? Le diste con una lija. ¡Oh, violentos bikers! ¡Violentos bikers! ¿Qué es esto, compa?
pasa, chequense esto. Ahora ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, pero es que está cabrón, ¿eh? Verga, es que no mames. Hasta se mueve aquí la reja, todo, o sea. Es compas, es que es otro pedo el trago, o sea. Sí, la pista México-Querétaro, todo lo que quieras, está México-Querétaro, ya mi pendejo. México-Cuernavaca está chingona, güey. Aquí sí no me enoja, aquí sí denle duro. Pero aquí es otro pedo, güey. O sea, aquí es otro... Ya para darle, para medirte, para ver si sí es cierto, es que le das chingón a las curvas. Aquí la recta, ok. El chingón es el de las motos, escuchen. Güey, quien tenga oportunidad de venir a un track, ni lo dude, güey, o sea, ni lo piense. Denle obviamente con cuidado a quien nunca se ha metido. Quien ya se ha metido, chingue su madre, reviéntale. Está mamón aquí. No, mira, ya vienen todos porque, bueno, ya pusieron bandera roja. Bandera roja es, pues bueno, algún accidente, algún choque, algo. Me quito para no salir. A ver, vamos a entrevistar al caído, que fue un compa nuestro, ese Neri. A ver, bueno, lo vi revolcado, entonces. Vamos a ver qué le... Un poquito empanizado. Vamos a ver qué le pasó. Sí, viene un poquito empanizado. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó, pa? ¿Qué pedo, Miedi? ¿Qué falló? En el vado, güey. Saliendo de la S, ¿ves que hay como un vadito? Sí. Ahí, güey, sí. me botó, o sea, la parte que se te fue. Ajá, donde ándale, güey. Ahí fue cuando le. Chico, ya. Yo venía atrás de él. Es que ahí, o te tienes que pegar, moto, así, o te tienes que pegar, o abrirte. No, abrirle. Si y es que él sí va a abrir. Atrás, wey, pero es después de la chicana a la derecha. Ajá. O sea, de la S, ¿sabes? Saliendo de la S. Ajá. Luego hay un cuadro parchado. Ah, ok. Ahí fue. Pero hiciste un high side o nada más te derrapaste. No, fue de rápido, güey. ¿Qué le pasó? No le pasó nada, güey. Se echó el slider nada más. Ay, güey, no, sí, es cierto, importancia del slider. Nada, no manches. Nada. No, mira, mames, parote. Nomás esta sí, cosa, güey, no le pasó nada. A la Des Performance. Sí, cumplió, sirvió tu slider, ¿eh? Sirvió tu slider. Mira, o sea, nada más, si no hubiera tenido esta madre, no, mames, se va todo esto, este. Nada, pero ni un rayoncito. Es que hace cuenta que cayó ese la. Oye, pero a ver, por ejemplo, pega aquí y dónde más de atrás, o nada. Pega aquí.
esas son la avenida. Nada más aquí, güey, a lo mejor. Pero, o sea, nada más rosa esto y no nada más. Sí, güey. Sí, son los chingos de allá abajo. Mames. Abajo. Ahí, ahí, así. Y aquí sí, tantito. Pero, ve. Sí, no, sí, 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 sí sirve, ¿eh? Y el Spools. No, sí está. Baladez Performance. La pura revolcada, Miedi, no pasó nada, ¿no? ¿Qué se siente, Miedi? A ver. ¿Qué se siente caerse? Pues, no te voy a decir que es la mejor sensación, pero... O sea, la neta agradecido, güey. O sea, porque yo sé que hay vergazos más culeros. Sí. La realidad es que el slider le hizo un parote, güey. O sea, la moto no le pasó no nada. No le pasó nada, nada, a nada. A mí, gracias a Dios, tampoco me pasó nada. Nada. Nada más fue la pinche revolcada. BRT Parts. Él le puso los sliders. Entonces, busquen al Bala para... El Bala es garantía. Oh, pues qué bueno. Qué bueno, Miedi. Pero todo bien, güey. Qué chingón. Pinche sustito nada más. Nada más. Pero, sí, güey. ¿Ya no le vas a dar o qué? Uy, no, güey. No, sí, ahorita nos subimos. Sí, nada eso, nada más eso. Me chingué mi freno. Ah, ya, bueno, pues sí, ni modo. Fue lo único, de ahí fuera. Ah, ya, ahí fuera está bien. Güey, ponte, Barreto. Ah, ya valió madre, ya valió. Mételo al bote. Mételo, cárgalo, mételo al bote, Barreto. Pal bote, Barreto. Tú puedes. Ya se agarró. Dale, Barreto, ¿qué? ¿No puedes? Ahí va. Al bote. Dale, Barreto. Ya se cayó. No, ma, ese Barretito. Al bote. No, ma, vaya. Ah, sí, sí te quería echar al bote, ¿eh? Aguas. Es que también... Sí, cabe. No pudo. No pudiste. No pudiste, Barreto, la neta, eso sí. Ahora sí que mi mamalón. Dales de mamar a los avanzados. Mi nuevo ídolo, cabrón. Vámonos. Tony lentos. ¿Estás asaltando? ¿Quién te da de mamar, güey? ¿Quién, Pedrito? ¿Quién te da de mamar? Nadie, dice. ¿Vas a correr en esta, vea, Sócrates? Esta es la que vamos a preparar ahorita para el Racing Bike. Sí, claro. Esta trae todo, trae la farmacia completa. Trae la farmacia, el chocho. Incluso, mire, te das cuenta, ya está más inclinada. Ya está, tira sola. Esta ni Márquez tiene el sistema. No, ya está a 40 grados. Ahorita va a alcanzar a todos este muchacho. Mira, ahorita va atrás de los... de estas motos, de la BM, de los rojitos, de todos estos. Una vuelta más, no mames. En una vuelta más ahorita los alcanza a todos. Ah, qué chingón poder correr así. Años de entrenamiento, o sea, no uno ni dos, sino corriendo en la Copa Quesadilla. ¡Casi Highside! ¡No, mames! Porque no sé si han visto ustedes en Reels cómo derrapan las motos. Literal, o sea, derrapada de moto. ¡I wanna leave you now! ¡No, mames! Ni Tokio Drift hace eso que tú, Sócrates. No, se ve mamón. Pues dificultad. Sí. Dificultad, fíjate, como los clavados, sería casi, te puedo decir, como un... 9. Un 9 más o menos. Sí, claro. Pues, si un no, 8.5 para arriba. Si no le sabes, también te es un high side voladísimo, ¿no? Mira, el esfuerzo que se tiene que hacer es bastante, no pareciera. Lo que nos caracteriza a las personas que sabemos cómo entrenar este tipo de cosas es aparentar que se ve fácil. Pero no lo es. Para que la gente diga, ah, yo también puedo. Y obviamente pueda intentarlo, se dé cuenta que no es tan sencillo. Y ya nos pueda contactar, ofrecerle alguna clase. Por favor. Que estoy aquí en Querétaro. Llevamos nada más 17 años dando clases. Nos ha tocado darle clases a todos, Neto. Todos los que sí, te puedas claro. imaginar. Algunos expertos, por ejemplo, que en paz descanse, como Jonathan Gómez. Como tal, nunca... O sea, una clase que él haya venido aquí conmigo a tomarla
y todo eso, pero mira, te puedo platicar que tuvimos una muy bonita experiencia con él, que era un excelente piloto. Andaba muy perdido en una carrera él. Tuvimos la capacidad los dos como para tener esa humildad por parte de él de decir, oye, ¿cómo me ves? ¿Qué la estoy regando? Le dije, mira, pues es que desde hace rato te vi que estabas aquí mal, aquí mal, aquí mal. Hizo lo que tenía que hacer y le mejoró mucho. Eso fue en León. Claro. En el año 2017. Fíjate. Entonces, pues imagínate, hasta ese grado hemos llegado. Qué y aquí chingón. En Querétaro damos dos clases a la semana, por lo menos dos o tres veces a la semana. ¿Dónde desde te contactan? Desde lo más básico, directamente en Instagram como Sócrates Sensei, en Facebook como Sócrates Sensei del motociclismo. Y pues directamente en mi WhatsApp me pueden mandar un mensaje. Échalo. 55 54 10 89 47. Ahí está. Doy clases cualquier día de la semana a mujeres, a niños, a pilotos, a gente que va a la carretera, a gente que nada más quiere mantener la seguridad. Desde que inician hasta profesionales. Pues ahí está, yo siempre les digo que le estudien, hombre. Gracias. Y aquí está el maestrazo de maestrazos. Él sí. Mira, porque... Te voy a decir una cosa, ahorita que estás tocando el tema, lo único que quiero es hacer la invitación aprovechando tu canal, que es bastante bueno, la verdad. Gracias, amigo. Mira, si van a invertir su dinero, por lo menos inviértanlo con un profesional. Así es. Los precios no están tan disparados a comparación de las otras personas que se dedican a dar clases. Así es. Y eso, si realmente vas a sacar dinero de tu billetera, que sea, que valga la pena. Entonces, así es. Nada más te lo dejo eso para que lo razones. Recibimos a todos, no los sometemos a presión, al contrario, les dejamos que vayan aprendiendo a su ritmo y obviamente pues eso es una inversión para ustedes que se les queda para toda la vida. Ya está, muchísimas gracias, Sócrates. Gracias a todos por allá. Que sí quiero resaltar y recalcar es que, pues bueno, solita la moto curvea más que Joel. Mira eso, o sea, tiene mayor inclinación que, obviamente, 10 millones de veces más que el Michael. Mira, pues ya curvea sola. Los compotes, miren, Prezi, obviamente, pues se le agradece mucho porque pues, él es el que organiza este tipo de eventos, obviamente, con el respaldo de toda la banda, ¿no? Mi Prezi, saludote para la banda. De verdad les agradezco mucho a todos los güeyes que nos siguen, a los güeyes que vienen a los tracks. Es un pedo organizarlo, pero realmente somos un team bien grande. Estamos, como se los he dicho, bien forjados. Y ojalá y puedan venir el próximo, que va a ser en octubre, estén pendientes de la fecha. Realmente Neto, me da mucho gusto que venga aquí a los tracks, porque gracias, es parte güey. Del equipo y es parte fundamental. Pero todos los seguidores, no olviden que esto es Lentos Bikers y somos puro el team perro. Más chingón de México. Ay, puro pinche perro loco. Ay, vamos a darle con oye, todo. Estas sí pesan mi precio. Estas pesan, no son huecas. Sí son. Sí son de verdad. Sí son de verdad. No son cámara mamado, cuídate mucho. Ahí andamos. A ver, aviéntate una acá como ese güey. ¿Qué? Dale. ¿Quién pidió Rotoplas? Ese güey es agua bien, para el agua para el baño, ¿qué? El agua para el baño. El agua para el baño. Ay, con Crocs. Con Crocs. Compotas, les mando un fuerte abrazo. Saludos a toda la pandilla. Hay un montón de gente que me pide saludos. La neta es que de repente no me acuerdo sus nombres. Pero a todos y cada uno de ustedes les mando un fuerte abrazo. Saludos desde acá de Concentro, Neto Fighters, puro loco. Hijos de la chingada, sí corran, perros. Sí corran. Hola amigos, gracias por vernos y aquí vamos. Ice Cube. Ah, mira Joel, esa moto curvea más que tú. Despídete de la banda. Amar amigos, aquí estamos, un fuerte saludo para ustedes y un abrazote. Se les quiere.
Y ya saben, un saludo a sus mamás. Van y chingan a su madre. Entonces me despido de aquí de Ecocentro, pero vámonos para allá. Entonces nos vemos en el otro videito para echar cotorreo. Y pues nada, acuérdense que... puta, hay que meterle también edición hoy. Me encantó la toma de drones. Arriesgué el dron durísimo, como pudieron ver. Pero me encantó. Valió la pena. No sé si vieron que hasta pasé en medio de unos cables, casi lo deshago, pero valió la pena cada maldito segundo de vuelo en ese dron. Ya no me pregunten qué dron es. Dron DJI FPV. ¿A cuánto iba? Iba como a 150 kilómetros por hora siguiendo las motos, 140 más o menos. Entonces, compotas, ahora sí me despido. Cuídense mucho, espero que les haya gustado mucho este video. Despídete. ¡Yay! Nos vemos, compotas, ya saben. Beso, se les quiere. Bye.